Hola amigos del canal, esta semana quiero hablaros de una aplicación muy interesante que se llama PhoneTown. Es una aplicación con la cual podemos obtener acceso a más de 1600 tipografías que nos proporciona la misma aplicación. Todo ello con la ventaja que le veo yo de no tener la necesidad de instalarlas en nuestro dispositivo, en nuestro ordenador, para poder utilizarlas. Simplemente las seleccionamos como que las queremos utilizar y las podemos utilizar en cualquier programa de diseño o editor de texto. Vamos a ver un poquito cómo descargar la aplicación y cómo utilizarla. Bueno amigos, pues como os decía, lo primero que hacemos, nos venimos a phoneTown.com y aquí tenemos la página principal. Nos deberemos de registrar con un nombre, un email y una contraseña y le damos a empieza gratis y se nos descargará un archivo, el cual lo instalaremos y nos quedará en el escritorio este icono de aquí. Bien, este icono es el programa, lo abrimos. Y aquí como veis, actualmente tenemos más de 1900 fuentes, esto lo van actualizando bastante periódicamente. Y tenemos dos métodos de suscripción, digamos. Como veis aquí, tenemos la versión Lite, que es gratuita. La versión Regular Italic, que son 95,95 euros al año. Y la Bold Italy, que son 199 euros al año. Bien, yo tengo la gratuita. Bien, nos volvemos al programa y como veis aquí tenemos varias opciones. Bien, tenemos unos filtros. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para los que tengamos la versión gratuita es seleccionar el catálogo Light y no Premium. Y como veis, las fuentes ya nos bajan a 386. Pero bien, aún así, para ser gratuita, la verdad que está muy bien. Esto lo van actualizando bastante regularmente, como ya hemos dicho. Bien, pues dentro de las opciones del programa, tenemos varios filtros. Podemos seleccionar aquí varios filtros. Señalización, packaging, editorial, digital, categoría, etc. Tenemos otro filtro que es de alfabetos, latín, cirílico y griego, y también tenemos un filtro de las tipografías black, bold, book, extra black, extra light, etcétera. Bien, podemos también seleccionar el tamaño de la letra y automáticamente nos filtra por tamaños. Podemos filtrar por la longitud del texto y aquí podemos ver por el número de fuentes, que eso lo explicaremos ahora. Podemos filtrar por altura y podemos filtrar por ancho. Bien, vamos a centrarnos en la versión Lite y como veis tenemos un montón de fuentes. Si por ejemplo seleccionamos la barrio, por ejemplo, vale, aquí se nos abre una pantalla y aquí tenemos en información una breve descripción de la tipografía, quién la ha diseñado, etcétera. Contenido relacionado que está bloqueado en la versión de gratis y la fuente. Bien, para seleccionar la fuente simplemente tenemos que activarla. Ya está, no es necesario ni descargarla, ni instalarla, ni tener a nuestro ordenador. Por eso es bastante interesante este programa, que en cualquier dispositivo que estemos trabajando, en el trabajo, en casa, cualquiera, podemos optar a tener la tipografía. Simplemente tenemos que activarla y ya la tendríamos disponible en nuestros editores de texto o en nuestros programas de diseño. Otra cosa también muy, muy interesante, voy a volver atrás un momento, es que tenemos aquí fundiciones y podemos ver cada fundición
pues el número de familias que tiene de cada tipografía. Ahí la tenéis. Las podemos también organizar por diseñadores, como veis. Este señor de aquí, Alberto Romanos, tiene 11 familias. Aquí las tenemos todas. Y hay algunas que las tenemos gratis y otras de pago. Como bien nos indican aquí, ampliar catálogo sería para irnos directamente a obtener, a suscribirnos a un plan más avanzado. Bien, volviendo a las tipografías, vamos a seleccionar una al azar, pues Faune, por ejemplo. Vale, bueno, voy a hacer la prueba primero para lo que veáis. Voy a abrirme aquí Photoshop y voy a ponerme aquí un texto. Voy a poner hola mismo, hacer un pelín más grande. Y como habíamos dicho, la fuente se llamaba Faune. Yo vengo aquí a mis tipografías y si pongo Faune, aquí como veis, no la tengo instalada en el ordenador. Bien, pues para tenerla, tan sencillo como venir a Faune, nos metemos dentro y activamos cualquiera de sus versiones. Por ejemplo, esta me gusta bastante, la itálica. La selecciono y me voy a Photoshop. Y aquí voy a buscar ahora Faune. Y como la veis, aquí la tengo. Ya tengo aquí la tipografía. Esto sirve tanto para Photoshop, After Effects, Illustrator, Cinema 4D, cualquier programa de diseño que utilicéis. Y también para editores de texto. Por ejemplo, yo me abro aquí un Word. Y si selecciono aquí Faune, ahí la tenemos también. Como veis, es una aplicación bastante interesante. Como he dicho, suben bastante regularmente tipografías nuevas. En su versión gratuita es bastante completa y en su versión de pago, pues imaginaros. Tenemos actualmente cerca de 2.000 fuentes disponibles para su uso en cualquier momento. Bien, pues con esto hemos acabado el vídeo de esta semana. Es una aplicación muy interesante bajo mi punto de vista, que nos ofrece un gran abanico de tipografías. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, os animo a que os suscribáis al canal, que cada vez os doy las gracias porque cada vez somos más. Y lo dicho, os animo a que os suscribáis al canal, le deis al like, comentéis lo que queráis, cualquier duda que tengáis, y nos vemos la semana que viene con más tutoriales. Un saludo.